Merhaba, ben Zebella. Yeni Elif Mobil uygulaması artık App Store ve Google Play'de. Elif. Tuxé, amor, ¿puedes hablar con papá? Mi amor, no te pongas así. Dime quién te lo dijo. Ya basta, no quiero escucharlos. ¡Váyanse! Tuxé, por favor, quiero que charlemos, Linda. Hija, mira, tu papá y yo entendemos que estás mortificada. Queremos saber qué te pasa. Anda, amor, habla. Ya no llores así. Tuxé, te lo pido. Mírame para que podamos hablar. Eso es, pequeña. Ahora, amor, dime una cosa. ¿Dónde escuchaste decir que Elif era tu hermana? Mi abuela y tú lo estaban diciendo. Elif y Tuxé son verdaderas hermanas. Ya no llores, mi amor. ¿Y por qué eso te dio tanta tristeza? Tú quieres mucho a Elif, ¿no? ¿Acaso no la echas de menos? La quiero mucho. Es solo que quiero ser la única hija a la que ames, ¿entiendes? Yo no quiero compartirte con nadie, papá. Oye, pero no te preocupes, porque Elif ya murió. Tu papá no tiene otra hija. Seher, ¿qué no tienes cosas que hacer? Disculpe, señora. Mírame. Sabes cuánto te amo, ¿sí? No tienes que llorar por eso, pequeña. Papá, ahora tengo mucho miedo. ¿De qué tienes miedo? De que si regresa Elif, la vas a querer más a ella. Y entonces ya no te vas a interesar más en mí. Mi hermosa princesa. Eres mi linda niña. Fue aquí mismo donde me dijiste papá por primera vez, nena. Ese día te arropé en la cama y después te di un beso en la mejilla, linda. Y te deseé buenas noches, mi pequeña princesa. Tú me miraste y me dijiste papá. Y esa alegría no la podría olvidar por nada del mundo. El amor tan grande que siento por ti no cambiará pase lo que pase. Tu papá tiene mucha razón. Los padres tienen un corazón muy grande. Y en él existe suficiente amor para todos sus hijos. Papá, te quiero. Y yo a ti. Nunca me vayas a dejar, nunca. Jamás te dejaré. Niña, ¡ay, Shegul! A comer. Yo la consiento con tanta comida y ni siquiera sé si valga la pena. Creo que todo esto es inútil. ¿Qué pasa contigo que no vienes? ¡Muévete! No me gusta tener que gritarte. Después de que te preparo algo de comer, todavía te tardas en venir. Anda, siéntate ahí. No dejes que se te enfríe. Anda. Shh, mírame. Te tienes que comer toda tu sopa y luego quiero que me limpies la cocina. Y no quiero encontrar nada fuera de su lugar. Debo salir a hacer algunas cosas. Y te lo advierto.
Más vale que no se te ocurra poner un pie fuera de esta casa. Está bien. También voy a comprarte jarabe para la tos mocosa, porque no me dejas dormir por las noches. ¡Deja de mirarme y quiero que te lo comas todo! ¡Ay, mira, 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 mira! ¡Abre! ¡Anda! ¡Ay, Shegul! ¡Abre la boca, anda! ¡Te hará sentir mejor! ¡Está caliente, quema! ¿Cómo caliente? ¡Eres muy ridícula! ¡Cómela tú! ¡Y no dejes ni una gota!